Hello, this is Bishop Joseph Hannefeldt, Bishop of the Diocese of Grand Island, Nebraska. I would like to encourage you to keep watching and supporting Pax Christi Multimedia, which is a lay apostolate founded in Grand Island, Nebraska. Its mission is to spread the gospel through mass media, including TV, radio, press, internet, and film production in absolute union with the teachings of the Roman Catholic Church. I give my blessings to Past Christi Multimedia through the intercession of our Mother Mary. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Pax Christi Multimedia presenta en fuego, predicación poderosa de la palabra de Dios. Hermanos, bienvenido a esta programación de Paz Christi, predicación poderosa de la palabra de Dios. Es un placer, un honor para mí que el, el Señor Dios me haya permitido nuevamente venir a este apostolado a compartir la palabra de Dios con ustedes, con cada uno de ustedes que tal vez está en su hogar, donde quiera que esté escuchando este, este, esta programación. Este apostolado es una bendición en la cual es recibida a través de nuestra Madre Santa Iglesia para transmitir la, la palabra de Dios. El tema de hoy que tenemos para compartir con cada uno de ustedes se llama guiados por el Espíritu Santo. Guiados por el Espíritu Santo. Y para comenzar esta predicación vamos a comenzar con una pequeña lectura del Salmo que nos invita también a ponernos en oración a través del salmista. Pueden cerrar sus ojos, acompañarme en esta breve oración. Crea en mí, oh Dios. Un corazón puro renueva en mi interior un espíritu firme. No me rechaces lejos de tu rostro, no retires de mí tu santo espíritu. Palabra de Dios. Podemos escuchar al salmista clamando a Dios, su Espíritu Santo, que no sea retirado de su vida, que no sea retirado de ese momento que tal vez el salmista estaba en una situación crítica en su vida o tal vez en un pueblo, un familiar. En esos momentos que aclamamos a Dios y pedimos la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas. Se manifiesta así como se manifestó a través del, del salmista, dándole esperanza para seguir adelante. Lo invitó a tener paciencia y a esperar la respuesta de esta aclamación. Hoy en nuestra vida actual, en cada momento, en cada instante, en nuestra sociedad, en nuestras familias, en nuestra iglesia, necesitamos también implorar en cada momento, en cada instante, la presencia del Espíritu Santo, que es la que nos guía nuestras vidas, y nos da la certeza de que hay un Dios creador que nos ama, que nos espera y sobre todo que tiene misericordia y compasión de cada uno de nosotros y que está pronto a perdonar nuestras ofensas. Vamos a comenzar leyendo el, Salm, el, el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo. 14 al 21. La palabra de Dios nos dice así. Si me piden en mi nombre, yo lo haré. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Y yo pediré al Padre y les dará otro paráclito para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de la Verdad a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora en ustedes y estará con ustedes. No les dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán. Porque yo vivo y también ustedes vivirán. Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra le comunica a sus discípulos tiene un diálogo en ese momento con él. Porque empieza a prepararlo de su subida al Padre. Empieza a preparar a sus discípulos amados. Para lo que les vendrá a ellos en las tribulaciones en que ellos van a enfrentar. Ellos por tres años estuvieron acompañados, guiados, instruidos, amados por nuestro Señor Jesucristo en persona. Pero Jesús les promete un paráclito, un defensor, en el cual en su ausencia ese paráclito será enviado por el Padre. Para que los guíe y los acompañe y también así puedan sentir la presencia de Jesús a su lado, que Él no los ha abandonado, como nos dice la palabra: me voy, pero no los dejaré huérfanos. Si seguimos la, la, los evangelios, podemos mirar la agonía que padecieron a través de miedos, de desconsuelos, de desesperanza que sufrieron los apóstoles al mirar a su maestro, a su Dios, a su Señor, siendo crucificado. Ellos se sintieron solos y abandonados, pero seguramente en ese momento, que ellos sentían esa soledad y tristeza en sus corazones, en ese momento pudieron recordar las palabras que el Señor había ya depositado en sus corazones que le daban esperanza para ese momento de tribulación en sus vidas, para extender el reino de Dios. Jesús prepara sus mentes, sus corazones, para enfrentar las adversidades de sus discípulos amados. Jesús envía el Espíritu Santo, el Consolador, el Defensor, para que acompañe a los discípulos. Hoy. Esa promesa también es para ti y es para mí. Es para el mundo que debe ser guiado por el Espíritu de Dios. Ese Dios que lo ha creado. El Señor dice que no vino a condenar al mundo, sino que el mundo se salvara. Pero es preciso que ese mundo sea guiado por el Espíritu de su Creador. Esa familia debe de ser guiada por el Espíritu Santo para que en esos momentos de angustia, de tristeza, de soledad, pueda sentir en sus corazones, en cada momento, la presencia de Jesús a través del Espíritu Santo que los guía. Hoy, nuestra Madre Iglesia. Tiene la plenitud del Espíritu Santo. El Espíritu Santo la sostiene. Pero hay muchos conflictos en ella. Porque no es el Espíritu Santo que hoy se están dejando guiar muchos pastores. Muchos administradores de la iglesia de Cristo no se están dejando guiar por el ver, verdadero Espíritu de Dios. Muchos pastores, ellos mismos, se están sintiendo solos. Pero la palabra de Dios les contradice en su soledad, porque no están viviendo según el Espíritu de Dios. El espíritu que lo puede acompañar en cada momento de sus tristezas. ¿Se sienten huérfanos? ¿Por qué? ¿No le han creído a la palabra de Cristo? Que hace dos mil años se lo dijo a los apóstoles y hoy es viva y eficaz. ¿Por qué espíritu se están dejando dominar? ¿Qué espíritu está dominando sus vidas? El Espíritu de Dios siempre nos recuerda que Cristo murió por cada uno de nosotros y que Él nos acompaña a cada momento. Hoy por hoy. El mundo, la sociedad, la familia y nuestra propia vida debe de ser guiada por el Espíritu de Dios. Ah, pero hemos recibido el don maravilloso de la voluntad y del libre albedrío. Tú y yo vamos a decidir de qué espíritu nos vamos a dejar guiar. ¿Por el espíritu del mundo, del materialismo? que nos trae soledad, tristezas, dolor, angustias, y nos hace sentir solos, porque nos hace olvidar la promesa de Dios, el espíritu del mundo nos hace olvidar la promesa de Cristo. Hermano, no hay momento para dejarnos más guiar, por ese espíritu que nos lleva a la condenación, a la tristeza, al dolor, a la soledad. Creámosle la palabra de Jesús. Vivamos la palabra de Cristo. Es el Espíritu Santo el que nos va a dar la fortaleza, la convicción. La fe y la esperanza de vivir y cumplir la palabra de Dios en nuestras vidas. María Santísima la llena de gracia, como el saludo del ángel le dijo. Viene el Espíritu Santo a ella, aún estando ella, estando llena de la gracia de Dios. Viene el Espíritu Santo y esa María Santísima la llena de gracia rebosa. De más gracia para todos nosotros. Así nuestras vidas. Así nuestra iglesia nos da la plenitud del Espíritu Santo a través de los sacramentos. Pero si nos llenamos de la gracia de Dios y somos guiados por el verdadero Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que quiere lo mejor para ti, para mí, que es nuestra salvación. Vamos a estar rebosante como María Santísima. Es el deseo de Dios. Fuimos criados para amar a Dios. Dejémonos amar por Él. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Y nunca más. Nunca más te vas a sentir solo. El Espíritu Santo te hará recordar en cada momento que tienes un Padre que te ama, que tienes un Cristo que ha dado su vida por ti y que te acompaña. El Espíritu Santo te hará sentir su presencia para guiarte, para levantarte si estás caído. No hay otro Espíritu con ese poder solo el Espíritu de Dios, que levantó pueblos, que le dio triunfos a los pueblos de Dios, también nos va a dar triunfo sobre las guerras espirituales que tenemos en esta vida. Hermano, dejémonos guiar por el Espíritu de Dios. Vamos a continuar en el segundo segmento. Amén. Si este mundo. No puedes hallar la paz que siempre buscaba. Cuando tú te das cuenta de la vida que llevas y no puedes hallar la salida. Todo lo que te ofrece este mundo es pura vanidad. Si invitaste a alguien Bienvenidos nuevamente hermano a esta programación. En el segmento anterior hablábamos, compartíamos cómo debemos de, de dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, ese Espíritu Santo que nos prometió nuestro Señor Jesucristo. Y compartíamos la palabra de Dios en San Juan, donde Jesús no, le afirmaba a los apóstoles, les aclaraba. Esa promesa que iban a tener ellos para esos momentos y para toda su vida. Y esa acción de ese Espíritu de Dios, esa promesa de Cristo derramada en Pentecostés, ese Espíritu Santo también es para hoy, para cada momento de nuestro vivir, para cada momento de nuestra existencia. Dejémonos guiar por ese Espíritu de Dios. Es el deseo de Dios Padre. Es el deseo de Jesús. Es el deseo del mismo Espíritu Santo. Que de nos dejemos guiar por Él. La palabra de Dios en San Lucas nos dice así. He venido a arrojar un fuego sobre la tierra. Y cuánto desearía que ya hubiera aprendido. Con un espíritu tengo que ser bautizado, y qué angustiado estoy hasta que se cumpla. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ese deseo de Cristo en su corazón, que nos dice que la tierra arda. Que arda a través de ese Espíritu Santo. Que arda en nuestros corazones. Que arda ese fuego en nuestras vidas. Ese es el deseo de Jesús. ¿Qué hace el fuego? Destruye. ¿Qué va a destruir el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Qué vicios? ¿Qué va a, a destruir el Espíritu Santo en nuestro corazón? Qué soberbia, qué orgullo, qué egoísmo. Por eso es preciso dejarnos guiar por ese Espíritu Santo. Para que incinere toda la maldad que hay en nosotros. Para que incinere todas las inspiraciones del Espíritu del mundo para que seamos cubiertos con esa fuerza del poder del espíritu santo contra las tentaciones del satanás la para la palabra paráclito que se le da al espíritu santo es eso abogado defensor nos va a defender de nosotros mismos de nuestro egoísmo de nuestro orgullo de nuestra vanidad, del egoísmo. Esa va a ser la acción del Espíritu Santo, que como fuego nos va a consumir, para que podamos decir una vez, como dice San Pablo, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí, todo yo. Si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, todo yo será incinerado. Para que habite Cristo, para que nazca como una flor en nuestras vidas. Y ya no, nos vamos a sentir huérfanos. El Espíritu Santo también. Nos guía, nos hace recordar nuestros pecados. El Espíritu Santo nos hace recordar también la promesa que Cristo ha hecho para cada uno de nosotros. Ilumina nuestras mentes, nuestros pasos y nuestros corazones. El Espíritu Santo nos hace mirar a la cruz de Cristo. Nos hace recordar cuánto nos ama. Cuánto nos ama nuestro Padre Dios. Hasta el momento de dar a su hijo único para que esa sangre fuera derramada por ti y por mí, por nuestros pecados, para hacernos sentir dignos hijos de Dios. Esa dignidad que nos quita el mundo, el pecado. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Vamos a dar lectura a la carta de los romanos, porque hay otros espíritus que guían nuestras vidas. Y le abrimos la puerta de nuestro corazón a esos espíritus. Romanos capítulo 8, versículo. 5 al 15 nos dice así la Palabra de Dios. Efectivamente, los que viven según la carne desean lo carnal, mas lo que viven según el Espíritu, lo espiritual. Pues las tentaciones de la carne son muerte, mas las del Espíritu son vida y paz. Ya que las tentaciones de la carne llevan al odio de Dios, no se someten a la, a la ley de Dios, ni siquiera pueden. Así, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. Si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo haya muerto, ya a causa del pecado, el Espíritu es la vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a sus cuerpos mortales, por su Espíritu que habita en ustedes. Así que, hermanos míos, no somos deudores de la carne para vivir según la carne. Pues si viven según la carne morirán, pero si viven con el Espíritu hacen morir las obras del cuerpo y vivirán. En efecto, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, palabra de Dios. San Pablo nos habla tan claro que no somos deudores del espíritu del mundo, de las apetencias, de las pasiones, los que nos mueven a mover y a ofender a Dios. Nuestra deuda es con Cristo, con su sangre derramada en la cruz. Los espíritus del mundo. Los espíritus, aún de humanos, nos llevan al egoísmo. Si hoy miramos cómo el mundo, la sociedad, la misma iglesia está sucumbida, es porque se han metido espíritus que no pertenecen allí. Pero tú, hermano, debemos hacernos el compromiso. Ya sea jerarquí, jerarquías de la Iglesia, desde el Papa Francisco hasta el más pequeño, sin jerarquía en la Iglesia católica, como laico como tú y yo, debemos comprometernos, dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. A Madre Teresa le hicieron una pregunta: ¿qué, qué cambiaría ella de la Iglesia? Ella contestó, me cambiaría a mí misma. Tú que buscas una iglesia cómoda y que buscas querer cambios. Madre Teresa te recuerda la respuesta que nos dio, cambiarnos a nosotros mismos. Hay egoísmo, pero la palabra de Dios nos prepara en cada momento, en cada circunstancia de este caminar. El egoísmo, la envidia, lo que nos ataca nuestra fe, nuestras familias, también están escritas en la palabra de Dios como profecías para este momento. La palabra de Dios nos da respuesta a muchas preguntas que nos hacemos. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? La palabra de Dios en Timoteo Segunda Timoteo capítulo 3 nos dice: "Ten presente que en los últimos tiempos sobrevendrán momentos difíciles. Los hombres serán egoístas, Ávaros, fanfarrones, soberbios, difamadores, rebeldes a los padres, ingratos, irreligiosos, desnaturalizados, despiadados, enemigos del bien, traidores, temerarios, presuntuosos, más amantes de los placeres que de Dios que teniendo la apariencia de piedad, reniegan de su eficacia, guárdate de ellos. La exhortación de San Pablo a, a Timoteo. ¿Hay alguna diferencia de esta palabra de Dios para tu momento actual, para lo que está alrededor de tu vida, para tu vida cotidiana? No. Esta palabra de Dios fue escrita muchos años y hoy es aplicada en este momento. Y estas consecuencias, este enlistado, hermano, es para lo que no se dejan guiar por el verdadero Espíritu de Dios. Y las consecuencias de vivir así es la soledad, la soledad que nos hace olvidarnos de la promesa de Jesús. Los dones se desvirtúan, se desvirtúan cuando no te dejas guiar por el Espíritu de Dios. Dejémonos guiar por el Espíritu de Dios para que en nuestro corazón, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad puedan presenciar en ti y en mí esa promesa de Cristo que es su Espíritu Santo. Y la paz siempre estará en sus corazones. Habrá guerra fuera. Pero dentro habrá paz. Y podrás decir como San Pablo, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por guiarnos. Gracias Padre, te damos. Gracias hermanos que nos escuchan dejémonos guiar por el espíritu de dios, en nombre del padre, del hijo y del espíritu santo. amén.